Bueno, buenas noches. Saludar al doctor Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad, que nos acompaña en esta gira de entrega de parques. Al señor Rafael Guerra, presidente de la Junta de Acción Comunal. A la niña Silvana Carolina, muchas gracias por tus palabras. A los honorables concejales que nos acompañan en esta inauguración. Al doctor Juan Carlos Palacio y Carlos Vicente Bolaño. Doctor César Mercado, alcalde de la localidad número 2. A los señores presidentes de la Junta, a la comunidad que nos acompaña. Muchas gracias por venir en este evento tan especial, a los amigos de la prensa, a los miembros del gabinete. Un saludo muy especial para todos. Y bueno, venimos este el segundo en esta tarde de los más de 15 parques que vamos entregando de esa hermosa red de parques que hemos ido terminando, que dejó, como lo dijo ahorita el doctor Carlos Caicedo, contratada, diseñada, contratada y en ejecución. Y seguimos entregando obras por toda la ciudad. Llevamos meses terminando todas estas obras que son las que están cambiando y transformando a Santa Marta. Hemos entregado más de 96 calles, también que vienen desde el periodo anterior. Vamos a entregar de aquí a diciembre el resto de parques. Van a ser en total 46 parques y 9 puntos biosaludables, incluido el regalo a la ciudad, el parque temático del agua, el parque temático más importante de la costa caribe colombiana. Al mismo tiempo también seguimos entregando las obras del sistema estratégico de transporte, las obras del mercado que están transformando y completando el proceso de renovación urbana en esta zona de la ciudad. Y al mismo tiempo seguimos iniciando otro conjunto de obras que encontramos ya en un plan, diseñadas, y que son las que van a ir poco a poco consolidando esta nueva Santa Marta. Esta Santa Marta del cambio, esta Santa Marta que se está transformando para nosotros y para nuestros hijos. Ya dimos inicio a la construcción de los escenarios de los Juegos Bolivarianos. Son 3 escenarios que nos van a quedar para hacer no solo los mejores juegos, sino para incentivar a toda nuestra juventud a que practique deporte y a que recuperemos el sitial en el escenario deportivo nacional. Dimos inicio, ya tenemos listo, contratado el nuevo centro de vida que va a quedar en la poza de lo que se llamaba la Poza de Bastida, y tenemos ya la fuente de recursos para 3 más, lo mismo que ya adjudicamos también la unidad permanente de justicia, el parque lineal del río, el parque lineal del Siduma. Son obras que ya van iniciando y en poco tiempo se van sumando a todo este cambio de transformación que ustedes están viendo en cada una de las calles de la ciudad. Y al mismo tiempo decirles que seguimos diseñando, porque en estos 4 años lo que van a llover son bendiciones, obras, por todos lados. Son 50, 60 años de abandono, de olvido, de falta de inversión pública. Por eso algunos se abruman, se asustan, se acongojan cuando anunciamos tantas obras y que ven que realmente las estamos materializando. Algunos nos cuentan los inicios de obras y nos cuentan las que vamos entregando. Hay que contar también las que vamos entregando. Poco a poco vamos a ir entregando todas estas obras. Ya empezamos a diseñar más parques, de toda esta red de parques que dejó diseñada y contratada el doctor Caicedo. Vamos a, en estos 4 años, agregarle, Dios mediante, 60 parques más y 60 nuevas zonas para que más niños puedan beneficiarse. Seguimos diseñando más colegios. Tenemos listo el INEM, ayer, esta semana pasada aprobamos los diseños, 19 mil millones de pesos. La industrial, 9 mil millones de pesos. Está ya adjudicado el colegio nuevo en Timayuí, son 7 mil millones de pesos. Lo mismo que el centro, y vamos estructurando otros proyectos grandes que están en el plan Santa Marta 500 años, que es nuestra carta de navegación, nuestra ruta, la visión de ciudad que le hemos dado continuidad, esa que pensó el doctor Caicedo. Nosotros queremos materializarla y ojalá los alcaldes que sigan a Rafael Martínez también sigan materializando ese sueño para que Santa Marta sea la mejor ciudad de la costa, la mejor ciudad de este país. Ya empezamos a estructurar el cable Santa Marta, Siruma, Siruma, Rodadero. Estamos estructurando el nuevo centro administrativo para llevar todas las oficinas públicas al antiguo lote de la terminal, una nueva central de abasto. Estamos terminando de recuperar el mercado y Dios mediante, el otro año nos vamos a concentrar en la recuperación del centro histórico de la ciudad para que se vuelva a convertir en un atractivo turístico que realmente jalone turistas a la ciudad.